ahorita en Venezuela, nos acaba de llegar la noticia que México es el segundo lugar de ventas, entonces, ¿cuáles son cosas padres? Oye, pero ¿no te has puesto a pensar que bueno, en un mes ya tienes para hacer más ventas de disco y a lo mejor viene la competencia? ¿Te imaginas que algún día sea la competencia de tus compañeros? No, yo creo que al contrario. Yo creo que nos retroalimentamos, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su estilo musical distinto, ¿no? Yo creo que yo he visto ya el trabajo de Christopher y creo que es padrísimo, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces eso es lo más padre, ¿no? Y también Anaí, y también, o sea, Luisa que ya viene con el nuevo disco, seguro va a estar genial, ¿no? Es una súper compositora, entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que más que pensar que somos competencia, somos, nos retroalimentamos. Y no le temes a las comparaciones porque van a comenzar, es un hecho, es normal de que, oye, no, pues era mejor que este, ahora sí ya van a demostrar cada uno por su lado. ¿No le temes a la comparación? Pues no, porque las comparaciones siempre van a estar. Y los malos comentarios también, y como dicen por ahí, no soy monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos. Hay gente que le va a gustar más Christopher, hay gente que le va a gustar más Anaí, o el que les va a gustar más yo, pero eso es normal, y eso ya pasaba en el grupo, y eso es algo que cada uno se tiene que ir ganando a su público.